nombre es María del Pilar García y soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la urgencia de pediatría del Hospital Universitario de Cruces. Y quiero hablar sobre la limpieza, desinfección y mantenimiento de las cámaras de inhalación en los centros sanitarios y en los domicilios, porque es una parte importante para la correcta administración del medicamento. Hablaremos primero sobre la limpieza en casa. Las cámaras y las mascarillas hay que limpiarlas una vez a la semana y cuando haya restos visibles. Para ello, primero hay que desmontar la cámara, quitando las piezas que sean desmontables, siguiendo las instrucciones del fabricante. Las cámaras de inhalación actualmente son de plástico y de tamaño variable, pero siempre tendrán un cilindro central transparente con dos extremos. Uno donde está el adaptador universal desmontable fabricado en silicona flexible, donde se coloca la medicación. Y otro con una boquilla transparente donde se coloca la mascarilla facial de silicona blanda de distintos tamaños para adaptarse bien a la cara del paciente. Es importante no quitar las válvulas de las cámaras durante la limpieza. Sumergir las piezas en una solución de agua templada y detergente líquido suave, agitando durante un minuto, y dejarlas sumergidas durante 10-15 minutos. Después, enjuagar las piezas con agua tibia para eliminar los restos de jabón y sacudirlas para quitar la mayor cantidad de agua posible, ya que hay que dejar secar al aire antes de volver a montar la cámara. No se secarán ni frotarán con paños ni toallas, pues eso genera electricidad estática y puede afectar a la correcta administración del medicamento. Cuando no se utilice la cámara, guardarla limpia y bien seca en un lugar libre de polvo y humedad. Limpieza de las cámaras de inhalación en los centros sanitarios. Nos pondremos el equipo de protección, bata, gafas, mascarilla y unos guantes antes de empezar el procedimiento. Desmontar las distintas piezas de la cámara y las sumergimos en una primera cubeta con una preparación de detergente enzimático siguiendo las instrucciones del fabricante durante 5 minutos. Después, aclarar con abundante agua tibia y sumergir en una segunda cubeta con una preparación de desinfectante de alto nivel siguiendo las instrucciones del fabricante durante 15 minutos. Aclarar con abundante agua para eliminar los restos del desinfectante y sacudirlas para quitar el exceso de humedad. Dejar secar al aire sin frotar. Luego, una vez secas completamente, volver a montar las cámaras y guardarlas en un lugar sin humedad y libre de polvo. Muchas gracias. Y recordar que mantener las cámaras de inhalación y las mascarillas en buen estado es un punto importante para ayudar a que la medicación funcione.